¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? Estamos en lo que podría ser la batalla final contra el campeón. O viene recóstole qué pasa, Peña, y lo uno al capítulo siguiente, porque igual esto solo lucha contra campeón. No tengo ni idea. ¡Pues si usted va a dar algo! ¡Hostia, ya está mojando braga! Mire todo el charco que hay en el suelo. ¡Cosa es la camisa! ¡Te no guardas nada! Ese, entendido. Vale. Te estamos esperando, Giuseppe. Al haber conquistado el torneo de medallistas, te has conseguido para el torneo de finalistas, ¿eh? Espera, ¿aquí hay dos torneos? Pues si han vencido a los rivales, ¿qué coño de finalistas me estás contando? Donde participan los líderes de Geno. ¡Oh! 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 ¡Curioso! Y no piensan andarse con chiquitas, créeme. Si te haces con la victoria, también en este torneo podrás desafiar al campeón. Vale, sí, tiene sentido el hecho de que los líderes se enfrenten y a ver quién avanza o quién deja de avanzar y esto. Dicho lo cual, ¿quieres entrar en la antesala? Por supuesto. Muy bien, acompáñame. Y claro que me enfrento a los... ¡Hostia, a los siete líderes! ¡Uf! ¡Hostia! Pues eso puede ser largo de cojones, enfrentarme a los siete líderes seguidos. ¿Qué dices, cuentas, Nerio? Imagino que habrá que intentar ganar. Pero lo haré a pelo, sin Dynamax ni nada. Quiero que los de Pueblo Carampón recuperen la sonrisa y la autoestima. Yo también lo haré sin Dynamax. Por eso somos amigos. Más o menos. Hostia, ¿qué voz tenía Katy? Sí, creo que Katy... Mierda, tenía que reírse las voces de los líderes que clavo de Katy en plan de... ¿Qué le quería ver? No, Bert de nuevo. Más te vale estar preparado para lo que está bien encima. Los combates de aquí no tienen nada que ver con los desafíos de los gimnasios. Creo que era algo así. Y de este niño creo que era en plan de... Creo que se me va a salir caer la máscara. Claro, sí que me acuerdo que ha sido reciente. Mi objetivo es derrotar a todo el que se me ponga por delante para enfrentarme a Lionel. Es la mejor manera de agradecerles a Duraludon y a los demás todo lo que han hecho por mí. Hostia. También, de hecho, también me acuerdo la voz que nunca pude poner. Voy a seguir afrontando cualquier desafío. Hazme llevar como entrenador si quieres sobrevivir en esta competición. Mientras te sigas esforzando en superar tus propios límites, nunca dejarás de brillar. Este no va a ser un combate a gusto del público. Voy a enseñarles a todos en qué consiste un combate duro de verdad. Me toca enfrentarme a Roy en primera ronda. En Manover en general me he metido. Seguro que intentará cambiar el tiempo atmosférico, pero no pienso dejarme intimidar. Tranquilo, su equipo es no dragón. Ah, bueno. ¿Están aquí los ocho? ¿Sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Falta uno! ¿Qué falta? A ver. Tenemos, empezamos, sí, sentándome. A ver, tenemos al de tipo planta. ¿Sí? Pues tenemos al de tipo agua, tipo fuego que está por aquí. ¡Ah, el tipo hada! ¡Falta el de tipo hada! ¡Falta Sally! ¡Hostia, falta Sally! Sí, vale. El ceremonio de graduación está a punto de comenzar, que sea la cancha. Espera, no, no, ¿a quién me enfrento yo? Que tengo que cambiar mis Pokémon, ¿a quién me enfrento? No, no quiero sentarme aquí, ¿a qué coño me enfrento? Es que tenemos aquí un este y no puedo verlo. ¿A qué coño me enfrento? Zona de acceso restringido. ¿Me han dicho en algún momento a quién me enfrento? ¿Me enfrento contra ti? No. ¿Me enfrento contra ti? No, no. ¿A qué coño me enfrento? Pero si he dicho que va contra Roy. ¿Mel? ¿Qué coño me enfrento? ¿Qué no sé a quién me enfrento? Ay, Dios, ¿me lo van a decir ahora? Por favor, decídmelo. ¿A quién me enfrento? Ay, que no sé a quién me enfrento. ¿Quién me de primero? Actobis, ¿no? Bueno, Actobis pudo un poco contra todas, así que... Venga, lo que sea. Que no sé a quién me enfrento. ¿Quién es el primero? ¿Lionel? No, espera, Lionel ha dicho que era el último, ¿no? Sobre las presentaciones, pero por si alguien no me conociera, soy Lionel, el campeón. Quiero dirigirme a todos vosotros directamente en nombre del presidente de la Liga Pokémon. Yo os animo, llevad a cotas nunca vistas el nivel de los entrenadores de Galar. Hacedlo por mí. Nada más, nada deseo más que poder enfrentarme a un rival digno de un campeón. Y ahora, sin más dilación, que quede inaugurado el torneo de finalistas. Ah, vale, o sea, solamente está inaugurando en plan de... Ahí, de esto. Alto ahí. ¡Oh! ¿Es Berto? ¡Yo sé quién es! ¡Que lo maten! ¡Echadlo a la hoguera! Perdonadme todos, ¿os acordáis de mí? ¡Cri, cri, cri! No, venga ya, no soy Giuseppe.
Sí, Berto, aquel que por desgracia tuvo que refugiarse de retirarse del desafío de los gimnasios. Es Berto, que recibe la correo de votación del presidente Rose. ¡Matadlo! ¡Hereje! Lamentablemente, Yospe y yo tenemos una cuenta pendiente. Sé que lo que voy a pedirme en contra de las reglas del torneo, pero me gustaría combatir contra él en aquella hora. Este combate me juega mi futuro como entrenador. Si pierdo, abandonaré los combates Pokémon. Vale. Esto sí que no nos lo esperábamos. El espontáneo que salta a la cancha no es otro que Berto, el que en su día fuera aspirante. Espera, ¿no dije que algo de en plan de molaría que Berto irrumpiese? Hostia, se ha cumplido lo que he dicho. Por favor, pedimos un poco de paciencia al público que acudió hoy al estadio y a los telespectadores mientras decimos qué hacer ante esta repentina aparición de Berto. Soy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia, pero bueno, me ridículo que era con el presidente y no puedo quedar. Soy un vándalo, pero no pueden dejar así las cosas. Debía decir algo y obrar en consecuencia. Si me vienen estas tesituras por tu culpa. Primero el presidente Ross me mandaron como un zapato viejo, cuando yo solo estaba reuniendo estrellas de champana, tal y como la señorita Olivia me dijo que hiciera. Y después aparece esa señora extraña de la nada y se pone a hablarme sobre los Pokémon de tipo A de día y noche y a violarme. No tienes ni la más remota idea de todo lo que he sufrido, respondiendo preguntita tras preguntita acerca de los Pokémon de tipo A, de combate ellos contra ellas, contra ellos tiene serie también, y también follando con ellos, por no hablar del color rosa, la abrazo de por vida, y por qué coño ibas de rosa. No es propio de mí quejarme de esta manera, perdí mi entereza. Señores y señores, parece que nuestro campeón va a conceder al espontáneo lo que pide. Un millón de pokedólares y unas cuantas mujeres que se van a ir con él a un harem privado. El amor que profesa Lionel por todos los entrenos de Galar es incomparable, en forma sexual, claramente. ¿De caso piensas utilizar esta oportunidad para poner a prueba a Giuseppe? O ambas, así ve mi equipo y se va apuntando a los tipos. Y mientras que yo estoy combatiendo, él se va formando un equipo para joderme. Lo que él no sabe es que puedo cambiar de... No, mierda, porque no tengo ni un Pokémon que alcance tan fuerte. Os demostraré a todos que aún tengo potencial. Rápido, apúntame. ¿Qué tipos tiene Ectobis? ¿Es débil a agua y hielo? ¿Es eléctrico? ¿Planta? No sé. Berto. ¿Líder de gimnasio, Berto? ¿Ya eres líder de gimnasio? Pensé que si más serías... Esperante, Mawai. El terror de los venenos contra las hadas. Vale, vale. Me ha molado la interrupción esta. Me ha molado. Ya ahora que no ha sido un camino de rosas. La victoria es la única opción para nosotros. Me dio un chiste sobre las rosas, pero en fin. Te haciendo Mawai. 51, hostia. Si otros estaban al 49 o así. Sí, es como que Karen empezó muy bajos, los niveles 45-44, o sea, 44-45 eso, y de repente subió a 49 así, y ahora 52-51 es la de hostia. Pues igual se me sube demasiado los niveles y estoy yo aquí pensando de... ¿Puedo contra esto? Y en verdad no puedo contra esto. Iba yo muy convencido, pero poco convencido voy ya, cara Antonia. Uf, estamos así haciendo un poco un duelo de muros. Toma cascada otra vez y con eso debería morir ya. Me va a dejar tu bis fino fino. Me curarán después, ¿no? Newton es ni 57, pero Newton no va a ser aquí. Gardevoir. Sí, sí, vamos a sacar directamente a metal pesado, que es el veneno, que es el que se cargó a los tipo A de la primera vez y punto. Yo creo que llevo tipos buenos para todos los líderes de gimnasio, ¿no? Porque para planta tengo fuego, para agua tengo eléctrico y planta también. Y encima ahora sí que puedo usar a Applin y a Tox, al que la primera no pude usarles. Para fuego tengo a Aragua. Para fantasma, creo recordar que iba el siguiente, tengo a siniestro, a palíndromo. Para hada ya lo estoy matando y tengo a veneno, metal pesado. Después teníamos al de hielo, creo, que hielo tengo fuego igualmente. Siniestro tengo hada. Y después dragón tengo hada también, así que... Sí, sí, voy bien contra todos los tipos. O sea, tengo los tipos precisos para todos los líderes. Sí, que la mitad básicamente han sido o bien con palíndromo, o bien con metal pesado, o bien con Raftalia. Joder. Rapidas. ¡Oh! ¡Hostia, qué chulo es el Rapidas Galar! Es un puto unicornio. Me había distraído hablando de los tipos y no me había dado cuenta. Joder, lo hubiera podido ver más. O sea, que al final sí que era. Psíquico-Yada. Vale, Jatrine, sigue luchando. Pues, aquí viene ese semblante de suficiencia. ¿Acaso crees que tienes la victoria en el bolsillo? No sé.
Porque Jatarina sé que es bastante lenta. Que la tengo en el equipo. Escapi. Hostia, ¿cuándo me han hecho tanto daño? No me lodo. Pero puede tener un espectáculo rosáceo. Jatarina, Gigamax, hídate. ¿Qué? ¿Jatarina tiene Gigamax? Hostia, ¿podría tener un Capi en Gigamax? Por favor, dime que sí. ¿Qué pasa? Porque de todas las formas Gigamax es como la que menos cambia, ¿no? Porque es más grande, la cabeza es como que se la hace más grande, pero el cuerpo más pequeño. Y eso me es igual, ¿no? Maxi Onda. Sí, me va a joder a metal pesado. No sé si es un Gigamax un poco decepcionante, porque todos Gigamax cambian bastantes. Pero este es el que menos ha cambiado, ¿no? Aún así es mola saber que tiene Gigamax. Solo que el mío no tiene por algún motivo. Y eso me pone triste. Pues ahora me he encabronado. Quiero matarte con Capi. ¿Eh? No sé si tengo un ataque fuerte con Capi para hacerle daño. Así que ya de por sí ya estamos yendo mal. Mira, brillo mágico es eficaz. Por brillo mágico. ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué has gastado un turno del Gigamax? Es una tontería lo que acabas de hacer. Podías haberme atacado. Que yo con Jatrine no te iba a matar. ¿O sí? Pues toma brillo mágico. Sí, que lo estoy ganando en velocidad porque sí, yo tengo más nivel. Este momento se lo copia a la señora Sally, pero pienso hacerlo mío. ¡Giga castigo! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia, Capi! ¡Me he confundido! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! Hostia, o salgo victorioso o me mato. Una de dos. Puedo hacer gota vital. Debería haber hecho paz mental, eso es lo primero. ¡Uf! Salimos victoriosos. Te imaginas, se ha quedado con un PS de... Y le quiere tanto que ha aumentado no sé qué. Va a dar un poco de luz que no... Ve. Bueno, la lámpara no quiere... Un momento. Ahora. Ya está, la lámpara no quería encenderse. Estas táctiles ya a veces fallo un poco. En fin. Estuve subiendo... Yo es una mierda de lámpara, pero es lo más barato que había. Es lo más barato que había, por Dios. Da pena que... Que justo tengo una lámpara táctil que mola, pero sea lo más barato porque no había nada más. Creo que encima ni siquiera da buena iluminación, ni siquiera es buena para los ojos, pero en fin. Cuando me quede ciego ya la cambio. Y hasta que he llegado, espero haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo Hada. Pff, si me destruyes, capullo. Has derrotado el Pokémon veneno que tenía especial para los Hadas, así que tienes mis dieces. He perdido. Y la marginalidad también. Se acabó, Giuseppe, esos maravillosos Pokémon han derrotado a Berto. Maravilloso, no sé. No has hecho nada mal, Berto. Ahora vete a la hoguera. Ánimo, queremos verte arder mejor en la hoguera. Échate gasolina. Esto no tendría que haber salido así. El plan era vengarme de ti. O al menos abandonar los combates para poder librarme de Sally. Ya no aguanto sus violaciones diarias. Ya he despertado mis planes otra vez. Si el público quiere seguir entrenando, no me queda otra que seguir esforzándome como líder de gimnasio tipo Hada. Como habilidad seguro que soy capaz de superar a Sally. No me voy a cerrar de ojos. En este no se oyen más que gritos de ánimo para los dos jóvenes. Sube, por favor, proceda antes a la par que tus Pokémon se repongan tras este inesperado combate. La erupción de Berto causa una gran conmoción. Va a comenzar el torneo de finalistas. Puedes ir a la cancha cuando quieras. ¡Pero quién coño es mi puto rival! ¿A quién coño me enfrento? ¿A quién coño me enfrento? Pues yo qué sé, venga. Percy no es, porque Percy decía que iba contra Roy. Luego contra Katy. Pero por bien orden, ¿no? Por fin llegó el momento que todos estamos esperando. El primer encuentro, la primera ronda del torneo de finalistas. Por un lado tenemos a Giuseppe, recomendado por el mismo su campeón. Y por otro lado tenemos al experta en Pokémon de tipo agua, Kathy. Lo le hemos o sea, sí, es Kathy. Pero entonces, ¿por qué no me enfrenta a Percy el primero? Porque iba contra Roy. Porque te has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura. No esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón. Vaya ojo tiene. Pero tú no eres el campeón y no serás. ¿Por qué pienso vencer a ti y a Lionel? Claro. Esta vez no voy a subestimarte. Con la fuerza de energía en el Dynamax, lo corriente de mi Pokémon te arrastrará hasta el fin del mundo. En verdad, solamente hay dos líderes que no usan el Gigamax, que usan Dina. El resto tienen Giga. Así que tampoco va a ser un problema enorme.
Oh, la música cambia. No es la de los gimnasios, pensaba que iba a ser la de los gimnasios. Golisopod. Uf, Pokémon. No peligroso, pero sí. Bueno, un poco peligroso, sí, toca huevos. Le podría hacer intentar hacer que se retire. Porque es tipo agua. Mi corriente abrastrará a tu equipo. Pobre Sonia, ¿qué se va a llevar? ¿Qué tiene que ver Sonia? No lo sé. Vale, es agua y bicho de la anterior generación. Liofilización es fuerte contra agua, así que. Escaramuza, sí, ataca. Es un ataque de bicho muy potente, pero solo puedes usarlo en primer turno. Es como sorpresa, pero más potente. Vale, vale, vale. Funcionó bien. Funcionó bastante bien. Retira de Golisopod, sí. Saca Seeking, vale. Tenemos. Hostia, es verdad. Tuviste la defensa definitiva para todos los líderes. Porque tiene contra hielo, contra agua con liofilización, contra fuego, contra fantasma, contra nada no tanto, pero podría enfrentarse, contra hielo a medias, contra siniestro, sí, eso, y contra dragón. O sea, es que es el Pokémon definitivo, Arctobis contra todos los líderes. Acuaro, ¿vale? Se rodea un manto de agua. Liofilización. Es muy eficaz, 952. Uf, sabía. Bueno, vamos a esperar, a ver si quién me ataca antes, ¿no? Hasta ahora todo. ¿Pero por qué haces eso? ¡Atácame! En fin. Pues otra liofilización para ti. Y en el siguiente turno podré sacar ya Newtonia. Espero. ¡Claro! Los tipos suelen aprender ataques de hielo. Claro, Newtonia no va a estar completamente protegida. Por así decirlo, contra sus Pokémon. Pero bueno. Malo será que todos tengan alguna estrategia. Sí. Hombre, si yo fuera la CPU tendría alguna estrategia para los. Porque esta tenía Mega Cuerno, que era eficaz contra plantas, así que eso. Pero bueno, Golisopod otra vez. Claro, contra Golisopod me voy a sacar a Newtonia, que es planta. No sé si bicho es. No sé si dragón resiste bicho, pero no quiero comprobarlo por las malas, así que eso. Escaramuza, eso. Como ha vuelto a seguir al combate, se contaría como primer turno, hostia. Golpe crítico. Así que Escaramuza vuelve a estar disponible. Es peligroso por eso más que por otra cosa. Aunque Golisopod lo he llevado en una ocasión y tiene muy buena defensa física, demasiado buena. Si le haces defensa férrea que pueda aprenderlo, buah, te conviertes en un puto muro inamovible. La defensa especial no tiene tan buena, pero en fin. Newtonia. Por fin podremos usar a Newtonia en un combate de gimnasio, entre comillas. Venga. Barrasquiura. Al final me gustaba este Pokémon, pero no lo llevamos. Y me alegro un poco porque encontramos uno mejor, que era el. Colmillo y hielo. ¡Mierda! Mira que lo pensé y lo sabía. Pero es como que no lo quería aceptar. ¡Mierda! Pues me ha jodido Newtonia. Pues Newtonia no hace una mierda. Newtonia nunca puede hacer nada. ¡Joder! Pues voy a sacar a Arctobis ya que muera y. Y así saco a Metal Pesado en turno limpio. Joder, tío, o sea. Pobre que lo saco pensando, va, puedo poder hacer algo contra el tipo agua. Y no puedo hacer nada porque tiene hielo. Joder. Bueno, aguanto. Primera vez una cosa, voy a curar a. Que lo tiene mucha vida, así que voy a usar hiperpoción. Voy a curar una Otonia. O sabemos que tenían un Dreadnought. Bueno, claro, estar usando los mismos Pokémon porque sé que tiene un Dreadnought. Pero no se estará usando los mismos Pokémon. Creo que el Psyche y la Piedra no lo tenía. No sé ni qué Pokémon tenía, me acuerdo del Dreadnought y ya. No me acuerdo de qué Pokémon tenía. Metal pesado. Con amplificador. Y eso, vale. Veo que aquí ya tienen esta cierta estrategia y ya tienen ciertas nociones. ¡No! ¡Mierda! ¡Contra tipo Elec! ¡Uf! Vale, y menos mal que me acabo de hacer taladradora. Pero por algún motivo no lo procesé. Venga, pues palíndromo otra vez se va a hacer el gimnasio tipo con bomba germen. Hidroariete. Joder, el Barrasquiuda, por Dios, para un poco. Menos mal que palíndromo tiene una buena defensa física. Por Dios, este bicho tiene todas las herramientas para destruir a mi equipo solo. Eso, que yo tengo muchas debilidades. Que es posible que tenga demasiadas debilidades.
Joder, el daño que me está haciendo solo de tipo agua. Pues no quiero imaginarme cómo son el resto. Porque a Newton la he sacado de ahí y la he curado, pero... Si no, también acaba igual. Venga, pues... Metal pesado y el otro han muerto. ¿Quién me ha dicho? No, mierda. Pelipper. ¡Mierda! Bueno, mierda entre comillas. Llovenda. ¡Ay! Eso no me sienta bien. Que los ataques de agua son más potentes. Pero tendría que haber sacado a Pelipper al principio, ¿no? Creo que Tajumbrío le hará más daño. Supongo. ¡No! ¡Para! ¡Para! Se está haciendo toda la estrategia porque ahora es más rápido. Encima sus ataques de agua son más potentes. Se quita el tipo volador, mierda. Pero todavía no, ¿cómo era? Funcionaba respiro. En este mismo turno, ¿no? Mierda, ataca antes que yo. Aunque la Cepu a veces suele cometer esto, de que en cuanto haces la misma estrategia, suelen... Espera, ¿hay una forma de saber? Lluvia no. Vale, vamos a bajarme. Mierda. Estaba pensando de... A veces la CPU suele hacer una cosa que es... si haces lo mismo dos veces seguidas, repiten ellos también. Es decir, como yo le he vuelto a hacer el mismo daño con Tajumbrío, si le utilizo bomba germen, eso, iba a hacer otra vez respiro. Así que respiro te quita el tipo volador durante un turno, bueno, durante este turno. Así que como ahora solo tipo agua, bomba germen debería hacerle mucho daño. Ahí está. Es súper eficaz. Ha dejado soplar el viento este, bomba germen. Mierda, claro, subió más rápido, no tiene sentido que la haya atacado con bomba germen. Pero en fin, sí, quería hacer eso desde el primer momento y salió mal. Casi matan a Palíndromo. Que estoy mal de la cabeza. Vale. Ha dejado de ver, eso es bueno. Dreadnought. Hostia, ¿tanto se ha alargado el combate? ¿Hemos estado 5 turnos aquí en serio? Pues así, Newtonia. Venga. Nada puede pasar con Newton y ahora, ¿no? Me quedo solo un Pokémon, o mejor dicho, este es mi último haz en la manga. Dreadnought. Pero bueno, Dreadnought solo es Dynamax, así que no tendremos problema con él. ¿Debería echar unos Dynadores para empezar? Claro, si lo hace Dynamax, ¿las Dynadores afectan al Dynamax? Supondremos que sí. Aunque igual primero me hago un defensa férrea y me fortalezco, porque aquí voy a ser más lento. El público hace las olas, pero tú eres un océano. Trenaz, Gigamax, ¿hízate? Pero la primera vez lo hizo Dynamax. ¿Se puede cambiar de Dynamax a Gigamax? ¿O esto es... ¡Hostia, sí! ¿Qué coño es eso? Sí, esa no es la forma de... Bueno, sí es la forma de Trenaz, pero... En plan mal, se ha puesto de pies. Maxi Sombra. Vale, me ha hecho un poquito de pupa. ¿Qué me ha bajado? Defensa especial. Pero me ha atacado con físico porque Dreadnought tenía la habilidad esa que era físico. Así que supongo que no me ha atacado con especial. Defensa aumentado mucho. Vale, tenemos restos, lo cual mitigamos un poco el daño. Vale. Voy a intentar echar las drenadoras a ver si funcionan. Maxi Sombra. Así que no tiene ningún ataque bueno de agua ni nada para hacerme. Sí, vale, o sea, era físico porque ahora con él me ha quitado una mierda. Me sigue bajando defensa especial, pero me da igual. Drenadoras. Vale, mierda. No puedo hacerlo mientras está en Gigamax o Dynamax o la mierda que sea Max. Vale, pues vamos a fortificar nosotras con defensa férrea. Maxi Sombra. En este turno se le debería acabar. Hostia, Newton está aguantando mucho mejor de lo que esperaba. Vale, defensa férrea. Ah, bueno, esto era agua y roca, ¿no? Así que supongo que ahora mismo si le hago un ácido málico, o bien lo mato, o bien lo dejo a puntito de matar. Bueno, por lo menos nos hemos quitado ya el puto Dynamax este. Aguantó todas las hostias y ahora ácido málico. Presa maxilar. ¡Oh! ¿Os esto lo que lo me estaba atacando? Uno de estos Pokémon puede huir. Ah. Vale. Vaya zasca. Nivel 53. Claro, yo ahora mismo estaba el 53 cuando empecé el capítulo, ¿no? El capítulo anterior, creo. Es como me he subido al 55.
¿Deseo cura? No, no me interesa. Legión Sokati ha perdido. ¡Bien! ¡Newton hizo algo! ¡No he hecho algo! Tú estás fundido en nuestra oleada de ataques como si nada. Es una victoria bastante. ¿Podrás decir que ha sido una victoria arrolladora? La victoria es para Giuseppe, que vence a Katy por segunda vez. Hijos de puta, cómo se lo rastrean por la cara. Esto es una presencia intimidante. No soy capaz de vencerte ni usando la energía de Max. Ahora que lo pienso, Sonia hablaba muy bien de ti y todo tu talento. Y tú, cuando digo talento, me refiero a polla. Tal vez si hubiese tenido en cuenta lo que decía, no me encontraría en esta situación. Todo hablar tiene la mirada puesta en ti. Tú deberás ganar a todos tus oponentes y llegar hasta la final. Y con esto concluye el primer encuentro. El segundo encuentro empezará en breve. ¡Hostia! Gracias, hijos de puta. Podéis haberme puesto esto primero. Vale, o sea, me enfrenté a Katia, me enfrento a Listair, vale. Mela ha perdido, Naboru también, contra Nerio. Y pues sí, contra Roy, sí. Me imagino que me enfrentaré a Roy, ¿verdad? Me molía enfrentarme a Nerio, pero no va a ser a Roy. Venga, contra Listair. Vale. Pues contra Listair tenemos a Palíndromo, que era el siniestro. Aunque recordemos que tenía Mimikyu. Sí, venga, sí, tal cual. Vamos para allá. Ay, un poquitín de agua para aclarar la garganta. Nunca viene mal. La segunda ronda del torneo de finalistas está a punto de comenzar. ¿Cuál de nuestros cuatro contendientes saldrá con la victoria? No se despeguen de sus asientos porque esto está al rojo vivo. Por lo tenemos a Giuseppe, el estrenado aspirante que en la primera ronda venció a Katy tras encargarse de Berto, el espontáneo que apareció para sorpresa de todos. Y al otro lado del terreno de juego tenemos a su próximo oponente, mundialmente conocido por su parquedad de palabra, el inconfundible Alistair. Deja de insultarme, por favor. Hola, te veo bien, pero no estás muerto como mis fantasmas. ¿Qué? Me acuerdo de ti en tu otra vida. ¿Qué? Eres el aspirante más fuerte, con diferencia. Porque tenías un siniestro contra mis fantasmas. Pero eso es bueno, lo luchemos. Ya, y sigo teniendo el mismo Pokémon. ¡Qué mierda! Sí. Tengo las combinaciones de tipos idóneos, ¿eh? Alistair. Mira, si Alistair te desafía. Saca a Dusknoir. ¡Uf! Pokémon fuerte donde los haya. ¿Y a qué nivel estará? Porque el otro estaba al 50 y pico. Venga. No hay que preocuparse, tenemos este. Todos me miran, pero aunque quiera esconderme, tengo que seguir adelante. Dios mío, me preocupo mucho lo de los ojos. Presión, nivel 52. Espero matarle un tajo umbrío para quitar que me... ¡Ay! Reduzca al máximo. Mierda, los tajos umbrío. Tumba rocas, me quiere bajar la velocidad, hijo de puta. Dasnos no es precisamente rápido, pero Palíndromo tampoco, así que... Eso. Niña zasca. Vale. Palíndromo goza de muy buena defensa física. ¿Sube de nivel? Vale. A ver qué velocidad tiene. Velocidad 117 ahora. No es mala velocidad. No es mala velocidad. Puede hacer cosas. Doble filo. No. No quiero suicidarme. Artel nivel 57. Sí, Artel es la más rápida, sin duda. Chandelure. Así que sí, voy a cambiar a Octobis. Porque Chandelure puede quemarme. Si tiene que quemar a alguien, que sea Octobis. Y así me evito problemas. Venga, Chandelure, muy bien. Y el 52. No, siguen estando en los mismos niveles. Cascada, me imagino que le hará más daño. Porque tengo Stab. Se fofato. Me imaginaba que iba a hacer una cosa así. Pero si Palíndromo era más rápido, podía haberlo evitado. Claro, pero Chandelure tiene también cuerpo llama, que no es... Que era lo que más me preocupaba más que el fuego fatuo. Sí, ahora me hará el infortunio, como siempre. En bola sombra. Y decir, pues Chandelure tiene muchísimo ataque especial. Es el ataque especial más alto no legendario, una cosa así. O al menos de la quinta generación. Pero parece ser que en vez de usar mi infortunio, no subo la sombra. Que sí, me ha quitado vida, pero... No sé, ¿tiene más sentido lo otro? Mira, yo no... ¡Mierda! Me quemo.
No voy a cuestionar sus... Poltergeist, vale, sí, ahora volvemos a cambiar a palíndromo. Y después no tendré que hacer más cambios. Ah, no, sí, para mi Mikio tendré que cambiar a... Por ejemplo, a metal pesado. Mira, Poltergeist, estoy dando por hecho que mantendrá a mi Mikio. Porque no recuerdo que tuviese ni a Sinistea. O Poltergeist sí. Al Dasnir, desde luego, no lo tenía. A Poltergeist ahora mismo no me acuerdo. Protección. Tengo uno que saca la cabeza por el... Ay, ¿cómo se llama? Por la boquilla. Poltergeist sí lo tenía, ¿no? Creo que sí. Pero el otro no. No sé cuál era su estrategia, pero desde luego no le llegó a dar tiempo a usarla. Lo cual es una pena, porque a veces la Cepu tiene estrategias, pero si no es un Pokémon que la supera, es como que su estrategia se va a la mierda. Cursola, vale, sí. De este sí me acuerdo porque lo leí mal la primera vez y luego me sorprendí cuando lo vi y dije, ¿qué coño es esto? Pero mola bastante. Aunque, también te digo, el Cursola me da un poco de mal rollo y con todas esas cosas saliéndole. No sé, es como... por favor, qué mal rollo. Venga, Gengar. Sí, venga. Solo me queda un Pokémon, pobrecito. Qué soledad, qué tristeza y qué miedo. Me acuerdo del diálogo, no es que vaya con retraso, es que me acordaba del diálogo. Klaus, se lo va a hacer Gigamax. Puedo intentar gastar los dos turnos con excavar o confiar en que lo voy a matar con Tajumbrío. Venga, Gigamax, siéntate, envuelve todo en la penumbra. Que por esto siempre me ha olvidado que palíndromo es normal y siniestro, que los fantasmas, los ataques de fantasma no afectan normal, y ahora me estoy dando cuenta de que es el Pokémon perfecto, porque es normal. Es como que siempre se me olvida que palíndromo es normal y no solo siniestro. Así que Gengar está jodido, porque no puedo hacerme ningún ataque. Bueno, sí puedo hacerme ataques, pero no... Pero ninguno fuerte, Maxiácido. Sí, me bajará la defensa especial. ¡Hostia, clon! Si me baja la defensa especial y todos los ataques son especiales... pues es un problema, ¿eh? Ah, no, ataque especial aumenta. Igualmente. ¡Mierda! Pues adiós, palíndromo. ¡No! Pues es más rápido que yo. Maxito. Bueno, pues... No tenía Mimikyu, lo que era una pena. ¡Buah, han vencido a palíndromo! Tío. ¡Han vencido a puto palíndromo! No me lo creo, tío. Me está pasando unas cosas muy raras, ¿eh? Me están venciendo a Pokémon que no deberían vencerme. Sacaría Capi, pero claro, es psíquico. Así que voy a sacar Metal Pesado, que justo tiene a... mira usted, qué buena le he aprendido en el capítulo anterior. El alarido, y le servirá. Aunque claro, mierda. Gengar va a ser más rápido. Fuck. ¿Maxi Sombra? Espera, ¿hemos usado siniestro? ¿No hemos usado...? Igualmente me ha violado, pero... Pero pensé que usaría el Giga... lo que sea. Fartomisle, que te queda muy poca vida, venga. Este es su último turno, ¿no? Sí, sí, vale. Aún así sigue siendo muy rápido. Se ha subido dos... mierda. Mierda, me va a superar el equipo. Porque se ha subido dos veces el ataque especial y es mucho más rápido que cualquiera de mis Pokémon, creo. ¡Oh, mierda! ¡Me va a superar el equipo! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Capi! ¡No! ¿Raftalia será más rápida? ¡No! ¿Por qué saca a Capi? ¡No! Tenía que sacar a Raftalia, porque Capi tenga buenas defensas no lo va a aguantar. Oh, malo, sí, a la mierda que se va. Y porque no me ha hecho fantasma. Que me va a swipear a todo el equipo. Que me va a ganar el de fantasma. Que me va a swipear a todo el equipo. Que me va a swipear a todo el puto equipo. A ver. Raftalia tiene 151 de velocidad. Era la velocidad más alta, ¿verdad? Si supera esto ya me puedo dar por muerto. O sea, puedo intentar sacar a palíndromo, pero me puedo dar por muerto. Vale. No voy a ir ni usar Balonigno, voy directamente con Puño Fuego a asegurar y que sea lo que Dios quiera. Vale, esto más rápido. Uff,
¡Hostia puta! Vale. El de fantasma podría haberme... ¡Hostia, podría haberme jodido, pero bien, eh! Esta máscara me ha impedido ver lo fuerte que eres en realidad. Sí, casi me matas, hijo de puta. Gengar es un Pokémon muy rápido y muy fuerte. Y encima con dos subidas de ataque especial... ¡Uf! ¡Giuseppe, no decepciona y pasa la ronda final con todos los honores! ¿Ya? ¡Wow! ¡Eres un perro! ¡Eres muy fuerte! ¡Hazlo lo mejor que puedas! ¡Me gustan mucho los entrenadores fuertes sexualmente! ¡Me siento atraído por él! ¿A quién se enfrentará a continuación? ¿A Nerio, que se niega a ampliar la energía de Dynamax? ¿O Roy, la furia de los dragones? El próximo encuentro lucirá, pero marcan atentos. ¿Os imagináis que lo podemos ver? Roy, me imaginaba. ¡No, menos victoria! ¡Roy ha derrotado a Nerio en un encuentro portentoso! Me imaginaba. ¿Será también doble o será así más, Hermanita, no puedes entrar aquí. Perdón, Giuseppe. No pedí a mi hermano que se vengase, pero ha perdido un terror ahí. Y ahora por su culpa todos van a pensar que somos una familia de inútiles. Tampoco es eso, mujer. Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas. Al menos se puede demostrar al público que se puede llegar lejos sin usar la energía Dynamax. Hombre, si os han puesto en orden de dificultad y tú eras el séptimo... No, el... Sí, el séptimo. Eso quiere decir que has podido vencer a los anteriores sin Dynamax. Lo cual es bastante... Ya no sé, por eso mismo tendrías que haber ganado. Pero vale, no me quejaré más porque es verdad que te lo has currado bastante. Y usted no usó el Gigamax en su vida, así que... Los combates Pokémon, así que eso. Sí, solamente le usó las incursiones. Ahora no me queda otro que animarte a ti, usted me tienes que ganar así o así. Perdona por darte palique antes de la final. Roy te espera en la cancha. Sal y enseñaré lo que vales. Supondré que es un combate doble, así que... Arctobis y Capi van a ir desde el primer momento. Y sí, así estaría. Venga, pues vamos para allá. Igual debería haber guardado la partida antes de entrar. Mierda. Vale, puedo guardar aquí. Me voy a dar un momento la partida. Y a ver... ¿Cómo se nos plantea Roy? Hay un momento, bienvenidos todos a la final del torneo de finalistas. ¿Quién se enfrentará a nuestro imbatible campeón? Soy Giuseppe, el entrenador que brilla con la fuerza de una supernova, joder. O sea, Roy, la furia de los dragones, a quien el mismísimo Lionel considera su rival. Tiene miedo que hayas llegado hasta aquí. No esperaba menos de alguien recomendado por el campeón. Vencer de ti es el primer paso para conseguir por fin derrotar a Lionel. Tras ajustar mi equipo para combates de uno contra uno... Ah, vale, solo uno contra uno. Es imposible que pierda. Han vencido dragones de verdad, no como antes. El Roy del pasado perdió contra ti. Pero ni se te ocurra subestimar el portento que tienes delante. Ahora lo lamentarás. ¿Ahora te has metido dragones? Yo tengo un planta dragón muy chulo. Que no hace nada, básicamente. El líder de Gemes de Roy te desafía. Saca a Torkoal. ¡Joder! ¡Que Torkoal no es un dragón! ¿Qué? ¡Mierda! Entonces Jigglypuff tampoco lo era... No, Jigglypuff tampoco lo era. Mierda, he reajustado mal mi equipo. Mierda, pues... Sequía. Eso me puede joder. Porque yo pensaba hacerle agua. ¿Has vivido alguna vez una sequía como esta? Siente como el sol te quema la piel. No, pensaba hacerle leofilización, pero... En fin, supongo que le haré... Cascada. 53, uff, sí, no le quito nada. Resolver, uff. Pues Arctobis, ¿cómo decirlo? ¡Te vas a la verga, hijo de puta! ¡Wow! ¡Wow! Lo he aguantado mucho mejor de lo que esperaba, cascada. Dios mío, Arctobis ha aguantado y mucho mejor de lo que yo esperaba. Venga. Sí, claro, bueno, él va a spamear rayos sol hasta el final de sus días. Claro, tenía un Flygon. ¿Debería dárselo a Arctobis o...? No, definitivamente ha muerto. Vale, ese golpe crítico. ¡Puta! Los críticos que están yendo en mi contra. Pues a Capi no voy a sacar, eso está claro. Pues creo que Palíndromo tenía excavar, así que... echando un Palíndromo. Venga. Podemos hacer esto. Hemos empezado mal, lo admito, hemos empezado bastante mal. No esperaba esto. Pero... No hay nada que nos indique que no podamos remontar. Plancho corporal. Esa era de lucha, ¿verdad? ¡Joder! Que tiene todo el equipo preparado para ganarme. Venga. Perfecto. Le quitaba ya la mitad de la vida. Malo sería si no lo mataba. Vale, ¿quién va a sacar ahora?
Otro no dragón. Turtoneto. Turtoneto sí es dragón. No sé quién sacar. Capi. Capi es fuego y dragón, así que habría más que no le va a hacer mucho. Pero Newtonia sí puede hacer. Ah, claro, él también puede hacer. No lo había pensado. Pero claro, Turtonator ataca más físicamente. Así que puedo, entre comillas, vencerle. ¿No? ¿O sí? Va a nivel 54. Está subiendo los niveles. Pulso Dragón. Vale, está haciendo la coraza trampa. Pero yo no ataco físicamente. Ataco especialmente. ¡Zasca! Pulso Dragón. Hostia, qué gustazo de poder usar un dragón en un gimnasio. O sea, contra un entrenador de dragón y que no muera de tu intento porque es el más débil de tu equipo. Suele brillar como siempre, un poco tarde, pero bien. ¿Quién va a sacar ahora? Flygon. Estaría bien tener al otro, pero claro, no va a ser más rápido. Capi. Claro, y luego va a sacar al Duradulón en Gigamax, así que uff. Hombre, puedo intentar sacar a Newtonia y que se ponga a hacer defensa férrea e intentar con algo de eso. No sé, algo así, terremoto. Uf, eso me da un poquito de daño. No mucho más daño que esperaba, pero aguante. Brillo mágico, perfecto. O sea, más daño que esperaba, no, menos daño que esperaba. Pensaba que me quitaría más vida. Vale, perfecto, sigue subiendo por ahí niveles. ¿Qué más te queda? Gudra, Gudra. ¡No, Gudra! ¡Mierda, es un Pokémon muy bueno! Es nuestro pseudo legendario. ¡Mierda, pues a la mierda que se va Capi! ¡Joder, no aguanta ni uno, tío! Danza lluvia. Pero danza lluvia no... ¿O tiene alguna habilidad en plan nado rápido? Una cosa, nado rápido, cura lluvia. ¡Que llueva! ¡Siente como la fría lluvia te refresca! No tiene sentido, pero... Gracias por darme el turno. ¡No lo maté! Es un problema. Si hubieras hecho bomba a lodo me habías matado ya, pero bueno. Surf. Pero tienes bomba a lodo. ¿Puedes hacerme bomba a lodo? Habría sido mucho mejor. Vale. Yo no cuestiono tus decisiones, Draco, pero... Es que Gudra es un Pokémon muy bueno que... Encima puede aprender ataques de veneno que pueden utilizar a tipos hada. Y es... ¡Utiliza un ataque de veneno contra un hada! Doludón, vale. Cambiar Pokémon. Newtonia. Que podremos utilizar el defensa férrea. Y podemos fortalecernos. Si alguien va a vencer el año en el Sevilla soy yo. Primero, pero primero voy a derrotarte a ti. Duraludón. Vale, vale, no... Esperemos que seamos capaces. Defensa férrea. Ven a mí, Tempestad. Compañero, haz que engulle el estadio entero. Eso sería un problema para todos, ¿eh? Para el Facebook. Dios, nunca me acostumbro que esté por ahí con el roto. Por cierto, ¿cómo haces para que no se te acabe la batería? Ni puta idea, yo pensaba que nunca se acababa la batería. Espera, ¿qué? Sí, nunca se acaba. ¿Cómo que se va a acabar un Pokémon? ¡Hijo de puta! ¡Mi ratón me está timando! Vale. ¡Mierda! Adelante, por la cola del dragón. Es hora de un momento impactante. ¡Giga desgaste! ¡Giga desgaste! La otra vez no me hizo eso, ¿no? ¡Mierda! ¡Porque soy dragón! Pero luego entonces no sé cómo. Así que defensa férrea. ¡Venga! Perfecto. Ahora... Si consigo curarme y hacer otra defensa férrea exitosamente, podría tener ya este bicho es hecho, porque se le quitará el Gigamax. Giga desgaste, sí, muy bien. Pero creo que aguantó mucho mejor que antes. Vale, sí. Me curará con el los restos. No, bolsa no. No, esto. Entonces ahora usamos defensa férrea otra vez. Sí, ya sé que no me aumenta la defensa, pero debería poder aguantarlo. Perfecto era aunque se le quite el Gigamax.
Que sí, porque no le he quitado vida, básicamente. Y es de tipo cero, así que... eso. Me he blindado. Me puedo ahora mismo curar si quiero. Y le puedo hacer drenadoras. ¿Con cuánta vida me he quedado? Uf, iba a decir, igual le puedo hacer ya drenadoras y empezar a curarme. Pero no, no me arriesgaría con esos pocos PS. Aunque me haya blindado, no me voy a arriesgar. Vale, vamos a hacer super poción. No, sí, hiper poción, pero estoy en hiper poción. Vale. Y supongo que me hará... ¿Tendrá algún ataque de dragón? ¿El otro día me dio algún ataque de dragón o...? Roca afilada. ¿Roca afilada? Pero soy tipo planta, el tipo... Roca afilada no es fuerte contra planta, ¿no? O... No entiendo por qué harías eso, entrenadoras, ¿vale? Roca afilada. Sí, quiere por el crítico y atravesar mis defensas, creo. Creo que es lo que quiere hacer. Pero no estoy completamente seguro de que eso sea la opción más correcta justo ahora. Que te acabo de joder, literalmente. ¿Vale? Sí. Yo, por cierto, viendo lo que hizo el Gudra, podría haber ido perfectamente contra el Gudra con Newtonia. Vale. Y ahora me hago otra defensa férrea para... Garra dragón. Ah, mira, sí tiene un ataque dragón. Pero, como yo me subo tanto la defensa y ahora me voy a blindar más todavía con defensa férrea, tus oportunidades de ganar a Newtonia, que es una tarta de manzana viviente que se comen los niños, porque me acuerdo de eso. Hostia, otro episodio de Boca Canibalismo, no lo recordaba. Te va a ganar tu dragón de acero, que está bastante chulo, la verdad. Pensaba yo que no, pero sí está bastante chulo. Es raro. Cuando abre la boca es raro, pero sí está bastante guay. Y ahora dirás, ¿por qué le vas a hacer ácido málico si es poco eficaz? Ajá, lo que no sabéis es que ácido málico reduce la defensa especial. O eso lo sabéis, si habéis estado atento a la serie. Pero... ahí está. Ácido málico, le reduzco la defensa especial. Y ahora le haré pulso dragón, porque con lo que le quitará las drenadoras, supongo que se quedará con menos de la mitad de la vida y podré ganarle. Le jodí un poquito a este. Como que ahora mismo me curo más de lo que daño me hace él, o así andamos parecido, así que... pulso dragón. Garra dragón. Sí, sí, sigue atacando a mi Pokémon, que no vas a conseguir nada. ¿Por qué no funciona? ¡Mierda! ¡Mi plan perfecto sin fisuras! Pulso dragón. He ahí. Así es como se gana el Duraludon, con Newtonia. Perfecto. Desde Genesis Roy he perdido, no sé qué nivel estaba, pero... eso. Voy a mostrizar en un selfie la rabia que siento por haber perdido la final. Un año que no te vas a enfrentar al Lionel. Y la victoria es para Yusebe. Mis queridos Pokémon y yo nos hemos vuelto más fuertes que antes, pero lo tuyo no tiene nombre ni nos has dado mil vueltas. Ya estoy en la flor de la vida, pero ver cómo alguien aún más joven progresa a un ritmo tan vertiginoso me deja sin palabras. Tienes un gran futuro por delante, chico. Aprovecha esta racha y machaca a Lionel por mí, ¿vale? Es lo que pensaba hacer. Y el todo ganador del torneo de finalistas es Giuseppe con el dorsal número 02. Se acerca el momento de la verdad. ¿Quién ve? ¿Podrá Giuseppe vencer a Lionel? ¿Quién lo recomienda en sus inicios? Pronto lo sabremos. Todos los resultados de la ronda final. Y ahora, igual voy a dejar en el suspense que este capítulo quede más corto. Y... hostia. Hostia, el Rillaboom ahí fuera. Ya no queda nada para ganar combate. Por eso te ha venido a animarte. Aunque me ha costado decidirme. Al fin y al cabo es un combate entre mi rival y mi hermano. No es una decisión fácil. ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! De tu corazón. Vale. Pero después de muchas meses y de recordar el inicio de nuestro viaje juntos en Pueblo Yarda, he decidido apoyarte a ti, Giuseppe. Tienes que ganar. Si hay alguien capaz de arrebatar el título de imbatible a mi hermano, ese eres tú. ¡Bom, bom! Qué chulo, me ha hecho gracia verle ahí con el Rillaboom. Pues sí, si me dejan aquí guardar la partida, voy a guardar la partida. Y en el siguiente episodio comenzamos con Lionel. Y... dirás, ¿pero todos no estás haciendo lo mismo? Claro, mierda, no lo he pensado. Hostia, pues volvemos a dejar aquí el episodio en un... igual nos vemos luego, o igual nos vemos en otro. Porque está pensando, claro, pero si solamente es Lionel, podría ser un combate de 5 minutos y ya está. Vale, pues eso, lo dejamos entre comillas. Si es solo Lionel, lo veréis justo a continuación. Y si hay más historia, pues será un episodio aparte. Pues hasta la vista.